este mes que es tan, tan bonito, tan especial para nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. El Señor, con su bendición, se digne aumentar y fortalecer vuestros sentimientos de devoción y piedad, para que transcurra sin comienzo, sin tropiezo vuestra vida presente, y alcancéis felizmente la eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vosotras, silencio pedimos, gracias y estamos, si queréis oír. A María el Mayo, oh Virgen María, patrona sin par, tus pasiones pura. Quiero retratar tu casta cabeza. Tu boca es más pura que la flor de azahar, tu barbilla hermosa de miel y panal. Tu cuello, señora, tienes adornado de hermosa diadema. Coralito pacio, tus brazos y manos, Madre mía, ha de bendecirnos en nuestra agonía. Tu talla la oliva comparada está, que va derramando la gracia y bondad. Oh Virgen María, retratada está a mayor de a María pura, paloma preciosa. Que es una tradición que ya sabéis que desde aquí, desde la asociación de vecinos, no queremos que se pierda y que mientras estemos los que estamos y los que vengan por detrás se siga manteniendo y que todas las mujeres podáis venir a rezarte, hombres y mujeres, sin ningún problema. ¿Vale? Y os dejo a Paqui Madrid, la concejala, para que os diga una. Pues nada, yo como cada año daros las gracias a la Asociación de Vecinos por seguir manteniendo esta tradición que aunque son pocas las personas que hacen las cruces, pero es muy antigua y gracias a personas como particulares y asociaciones podemos seguir manteniendo poco a poco a ver si va creciendo esta tradición. Y para ello, ya saben que mañana a partir de las 7:30 el Francisco Fernández nos va a dar una conferencia para explicarnos la diferencia que hay entre las cruces de Valdepeñas y la de otros pueblos, que veamos la diferencia, porque aquí se le pone flores naturales, porque tiene escalones, todo eso, porque, no sé, pero creo que la gran mayoría de las cruces nos gustan, decimos qué bonitas son, pero no sabemos exactamente por qué tienen los objetos puestos, por qué tienen los clavos, por qué tienen. Entonces mañana podemos nos lo pueden explicar y entenderlo. Y también quiero aprovechar este momento, José Luis, para daros las gracias en nombre de Vanessa y en el mío, por si nos seguimos en las próximas elecciones, daros las gracias, porque la verdad es que nos hemos sentido muy orgullosos y muy bien tratadas con vosotros. Hemos estado muy a gusto y si seguimos bien y si no, pues el que venga, que lo tratéis como nos habéis tratado a nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias a vosotros. Y aquí estamos siempre.